En este día me propongo visitar el impresionante templo de Denderah. Para ello viajo en furgobús unos 70 kilómetros desde Luxor a la ciudad de Kena por unos 2 euros. Y desde Kena otros 10 kilómetros en taxi por otros 2 euros aproximados hasta el yacimiento. El precio de la entrada es de 120 libras egipcias, unos 5 euros. Dando la bienvenida, están las ruinas de las fuentes romanas justo antes de la puerta norte que da acceso al recinto. El templo dedicado a Thor en Denderah es un sitio espectacular en extremo y que a ser posible conviene degustar lentamente. Se trata del templo mejor conservado de todo Egipto con una sala hipóstila descomunal y asombrosa. Además, permite el acceso a diferentes áreas como las criptas subterráneas donde están los grabados de las famosas lámparas o visitar la azotea por las escaleras. Tras pasar la puerta, al fondo está el gran templo de Hathor y a mano derecha el Mamisi romano dedicado al nacimiento de Arsomptus, hijo de Horus y Hathor. Este Mamisi fue construido en época de Nerón y decorado siendo emperador Trajano y Adriano, teniendo prácticamente los mismos grabados que el Mamisi anterior, obra de Nectanebo I, que por aquella época ya estaba parcialmente destruido. Al lado del Mamisi romano están las ruinas de la Basílica Cristiana Copta construida en el siglo V, que tal vez sea lo más nuevo de todo el yacimiento. Esto nos cuenta que el templo se convirtió al cristianismo y que los cultos paganos que allí se hacían pudieron adaptarse a la nueva religión. De esta manera se preservó el templo, aunque muchas de las imágenes grabadas serán borradas por el fanatismo cristiano, como era la costumbre. Si la conversión al cristianismo había ayudado a la conservación del templo, más importante aún sería el efecto de la naturaleza, pues sucesivas riadas fueron cubriendo de lodo el yacimiento hasta su descubrimiento. Junto a la Basílica Cristiana está el Mamisi de Nectanebo I, la primera construcción de este tipo que tuvo lugar en el siglo IV a.C., y que es lo más antiguo visible del yacimiento. A continuación, el sanatorio. Aquí conviene recordar que el sitio era visitado por los enfermos del antiguo Egipto para sanar sus males. Denderah, ubicado en la parte interior de la horquilla del Nilo, era un sitio sagrado desde época predinástica, habiendo primitivos templos que fueron restaurados hacia el siglo 24 a.C. por el faraón Pepi I, quien le gustaba titularse como Hijo de Hathor de Denderah. Para el siglo XV a.C., Tutmosis III ordena ampliar el templo.
Pero poco o nada queda de esto, pues el nuevo templo de Hathor fue construido a finales del periodo ptolemaico, siendo faraón Ptolomeo XII y la famosa Cleopatra VII, aunque la primera sala hipóstila es un agregado siendo emperador Tiberio. La sala hipóstila es descomunal. Por allí estuve un buen tiempo paseando y observando con detalle las pinturas de ese techo a 15 metros de altura, hasta el punto de dolerme el cuello. Ante semejante belleza solo se puede dejar escapar suspiros de asombro, aunque no sepa la mayoría de motivos o lo que expresan. Incluso una vez finalizada la visita del templo, volveré a esta sala hipóstila para contemplarla otro rato. La segunda sala hipóstila, mucho más pequeña que la primera, tenía habitaciones laterales para distintos usos como la sala del tesoro, donde están representados los 13 países que enriquecían con sus minas a Egipto, la sala de ofrendas, el laboratorio con grabado de las recetas y el almacén. Thank you.
También en los laterales están las escaleras por donde subo a la azotea. En la antigua fiesta privada de Año Nuevo, los sacerdotes subían por aquí la estatua de Hathor hasta depositarla en el kiosco que previamente había sido decorado con finas telas. Los sacerdotes pasaban allí la noche entre plegarias y oraciones, hasta que la estrella Sirio aparecía momentos antes del amanecer, lo que marcaba el inicio de las inundaciones y nuevo año. Entonces se quitaban las telas del kiosco, y los primeros rayos de sol eran recibidos por la estatua de Hathor, produciéndose la regeneración del tiempo y la vida. Al otro extremo de la azotea está la capilla tumba de Osiris, que según la tradición fue el sitio donde Isis encontró una parte del cuerpo de Osiris tras su lucha con Set. Por aquí era donde estaba el famoso zodiaco de Denderá, que se exhibe en el Museo del Louvre, París. Como curiosidad decir que este zodiaco marca dos eclipses, uno en el año 52 a.C. y otro un año más tarde. Esto ha ayudado para saber cuándo se construyó el templo. Supuestamente, el templo fue construido por Ptolomeo XII, algo increíble teniendo en cuenta su historial. Ptolomeo XII era conocido con el sobrenombre despectivo de Auletes, o el flautista, pues pasaba más tiempo en las fiestas que gobernando Egipto. Aunque también era conocido como Notos, o el bastardo, pues era hijo de una madre desconocida. El templo será concluido por su hija, la famosa Cleopatra VII, o al menos dejó su imagen grabada en los muros exteriores, como veré más adelante. En el templo se esconden varias cámaras secretas, donde se guardaban los objetos más valiosos. Algunas de estas cámaras secretas están entre los muros, y otras en el subsuelo a modo de cripta. Esta es la primera cripta, que entre la poca iluminación, el reducido espacio y las prisas del guarda no pude sacar un buen vídeo. En la segunda cripta, al fondo, están los famosos grabados popularmente conocidos como lámparas de Denderá, que por su parecido a bombillas ha dado paso a teorías sobre que los antiguos egipcios conocían algún tipo de electricidad para la iluminación. Según los arqueólogos, se trata de una serpiente emergiendo de una flor de loto y representa al dios Arsomptus, hijo de Horus y Hathor. Estos grabados se pueden ver otra vez en una de las capillas laterales del santuario de Hathor, y que recibe el nombre de Capilla de Arsomptus. El santuario era la capilla sagrada donde se guardaba la estatua de la diosa Hathor y la barca sagrada para transportarla. Alrededor del santuario hay un pasillo que da acceso a varias capillas laterales dedicadas a diferentes dioses. Hathor es una diosa importante desde época predinástica y su emblema, representada como vaca, ya aparece en la paleta de Narmer por las dos caras.
aunque su nombre no es registrado hasta la cuarta dinastía, cuando una de las hijas de Yedderra, sucesor de Keops, es nombrada gran sacerdotisa de Hathor. Como ya dije antes, Pepi I se declara hijo de Hathor de Denderá, y parecido ocurre con Mentuopet II, aquel que vuelve a reunificar Egipto tras el primer periodo intermedio, quien se declara hijo de Hathor. Hatshepsut también promueve el culto a esta diosa y ordena la construcción de una importante capilla dedicada a Hathor en su templo mortuorio. Desde principios del primer milenio antes de Cristo, aunque Hathor sigue siendo importante, pierde relevancia en favor de Isis. Aparte de la ya mencionada fiesta de Año Nuevo, en los templos de Hathor tenía lugar la fiesta anual de la embriaguez, donde los asistentes celebraban la vuelta del ojo de Ra, con un gran banquete, mucha bebida y danza, demostrando alegría y prosperidad. Mucho más conocida era la fiesta anual del Bello Encuentro, que tenía lugar en el tercer mes de la cosecha. Esta era una fiesta totalmente popular, donde los ciudadanos podían participar en los festejos y ver a sus dioses. La estatua de Hathor era sacada del templo de Denderá y transportada en una barca sagrada que remontaba el Nilo unos 170 kilómetros hasta Edfu. Por el camino iban parando en los distintos templos. En Edfu, Hathor se reunía con su esposo Horus y consumaban el matrimonio. Como es evidente, se celebraba con grandes festejos la cosecha del año. Al templo de Hathor en Denderá también acudían los enfermos en peregrinación para curarse de sus males. Esto es, al menos desde época ptolemaica y romana. Tras visitar el imponente interior del templo, me dispongo a bordear el exterior, que también tiene suculentos grabados.
la pared del fondo, la famosa Cleopatra VII se hizo grabar junto a su hijo Cesarión dando ofrendas a los dioses. Se trata de un grabado político para hacer legítimo su reinado y el de su heredero. También está en las ruinas de Eliseo, un pequeño templo capilla dedicado al nacimiento de Isis. El lago sagrado, con una escalera en cada esquina, era donde supuestamente se bañaban los enfermos para purificar su cuerpo y espíritu. Aquí acabo mi visita a este espectacular templo y pongo punto final a esta serie de vídeos por Egipto, donde espero volver pronto, pues han quedado muchas cuentas pendientes y sitios que visitar. No olviden suscribirse al canal y dejar cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Nos vemos en los siguientes vídeos de Senderos de Piedra y Agua.